Mi querido Frodo, es donde yo entro en escena. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. ¿Qué es todo eso que dicen de un dragón? ¿Es algún tipo de manjar extranjero? Los hobbits son criaturas peculiares. Aunque valientes y resistentes, son innegablemente pacíficos. Aquí comienza la historia de Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado. Oye, tienes algunas personas desconcertadas. Creen que te has vuelto raro. ¿Raro? No soy el mismo hobbit que una vez fuera. Perdón, ¿os conozco? Soy Gandalf. ¿No seréis Gandalf el mago errante que fabricaba aquellos excelentes fuegos artificiales? No sabía que estuvieseis en activo. Busco a alguien con quien compartir una aventura. ¿Qué? No, 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 esperad. Gracias, pero no queremos ninguna aventura aquí. Buenos días.
El caso es que no, que no os conozco a ninguno.
Estoy rodeado de enanos. ¿Qué hacen aquí? Pero si son muy alegres. Cuando te acostumbras. Tiri, tiri. Oin, oin, hola. Twalin, balin. Bifur, bofur, bofur. Donin, onin. Ori. Es que yo no quiero acostumbrarme. Mirad mi cocina. Chimpayana. Maimag. Utkarima. Sí, ¿habéis combatido mucho? ¿Cómo decís? ¿Y qué han dicho los enanos de las colinas de hierro? ¿Está Dain con nosotros? Dicen que esta misión es cosa nuestra y solo nuestra. ¿Una aventura? Lejos, al este, se alza una solitaria cima. La montaña solitaria. Cuando las aves de la hiera Erebor quieran volver, el reino de la bestia llegará a su fin. ¿Qué bestia? Hace 60 años que nadie ve al dragón Smaug. Quizá ahora la gran riqueza de nuestro pueblo se encuentra desprotegida. La puerta principal está cerrada. No se puede entrar en la montaña. Eso, mi querido Balin, no es del todo cierto. Si hay una llave, habrá una puerta. La respuesta está en algún lugar de este mapa. La tarea que tengo en mente requiere sigilo. ¿Por eso necesitamos un saqueador? Y uno bueno. Un experto, imagino. Los hobbits son sumamente ágiles. Y si el dragón está acostumbrado al olor del enano, el de un hobbit le es del todo desconocido. Dale el contrato. No, no es eso. Pónelo de siempre. Resumen de posibles costes. Tiempo previsto, remuneración, preparativos del sepelio, etc. ¿Preparativos del sepelio? Thank you.
Thank you.